Hola, muy buenas. Bienvenidos al canal a un nuevo vídeo de Bastard Sun, de Game Deep Tycoon, mejor dicho. También es de Bastard Sun, pero estamos en Game Deep Tycoon. Y bueno, no hay tiempo para presentaciones, tenemos que ponernos a la faena. Estábamos a punto de arruinarnos. Y bueno, vamos a darle más caña a este juego. Hace mucho tiempo, aunque no parezca, hace mucho tiempo que no juego. Y no sé yo, antes he tenido un error también, no sé si se estará grabando bien o qué. Si no se está grabando bien, es una cagada. Porque aparte de que tendré que volverlo a hacerlo, habrá una parte que no lo enseñaré. Bueno, vamos a ver. Este tío que investigue. Vamos a investigar un nuevo tema. Vale, esta vez son. El público predominante son todos. Vamos a coger uno de hospital. Que investigue el pobre señor. Y vamos a crear un nuevo juego. Para todos. Vamos a ponerle de nombre, espera, primero vamos a coger el tema. Vamos a hacerlo de colonización, que dice que para todos va muy bien. Género, pues no sé. Era de qué habíamos elegido, colonización. Vale, pues colonización. No me acuerdo con qué género iba bien. Creo que en aventura no iba bien. Vamos a probar rol. Uy, esto está yendo un poco regular, ¿eh? Vale, pues lo vamos a poner uno que sea para todos, pero creo que no hay. Es que tiene muy poca cuota del mercado. Vamos a buscar alguna que tenga más cuota del mercado. Está la PC. Podríamos sacarla para la PC o el PC con el motor nuevo. Madre mía, nos vamos a quedar arruinados, ¿eh? Sí, tío, se acaba de normalizar el mercado. No hemos cambiado el nombre. Que me dijiste en los comentarios que si no cambiaba el nombre, ¿eh? No sé qué, pero. Pero bueno. Vamos a dejarlo así. Ahora intentaré cambiar el nombre más veces, ¿eh? Uy, 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 uy. No quiero tocar nada. Ya lo he tocado. Vale, parece que se está grabando bien, parece. Diálogos de colonización, no pondremos mucho de diálogos. Inteligencia artificial, sí. Diseño del nivel, quizá la mitad. Ah, pero no me he dado cuenta de que estamos haciendo un juego pequeño. Madre mía. La supertest ya no es soportada, vale. Pues a ver, si es de colonizar, el diseño del mundo tiene que ser alto. Sonido no hace falta tanto, ¿no? Vamos a probar así. Expectación, marketing. Vamos a. Sí, que lo saquen. Estamos quedándonos sin dinero. No sé qué pasa si te quedas sin dinero. Vale, no tenemos ningún tipo de tiempo récord. Vamos a lanzar el juego. A ver qué dicen las críticas. No me lo puedo creer, un 5. Ahí he visto un 6, un 4. Nada, tío, vamos a perder mucho dinero, ¿eh? No sé qué pasa, que no sacamos nada bueno, ¿eh? Pero nada bueno. A este le tiene que subir la barra. Creo que si está de vacaciones no le pagamos nada, creo. En el reporte del juego. ¿Vale? Estamos recuperando algo de la inversión, pero tampoco creéis que mucho, ¿eh? Estamos perdiendo fans. A ver. Colonización de rol es una combinación terrible. Deberíamos intentar enfocar todo nuestro equipo en el desarrollo del juego. Vale. Es que no he hecho un juego grande, ¿vale? Estamos recuperando algo de dinero. Algo, ya he dicho. Estamos recuperando mucho tampoco. Vale, pero quiero desarrollar un juego. ¿Cómo lo hago? Vale, creo. Crear un nuevo juego, vale. Vamos a hacerlo mediano. Aprovecharemos que este tío se ha ido de vacaciones, se ha venido de vacaciones. Vamos a dejarlo en blanco, sí que me acordaré. Vamos
vamos a hacerlo para todos. Escoger tema, hospitales. Para adultos, mejor dicho. Me he equivocado. De simulación. Y plataforma de PC, vale. Y vamos a llamarle Doctor House. Es un muy buen nombre. Vale, elegimos motor. Deberíamos de empezar a pensar en hacer un motor nuevo. Vale, esto estaba bien. Esto aquí. Y esto lo dejaremos a la mitad. Vale, este 0% tecnología. Vale, nos encargaremos nosotros también del motor. Y el que se encargue de, pues eso, de otras cosas. Como decía Mariano Rajoy, ¿no? Los catalanes hacen cosas y hace así con el ojo. La gran convención de videojuegos tendrá lugar dentro de 4 semanas. ¿Quieres participar? Sí, un puesto pequeño, ¿vale? Nos estamos quedando sin dinero, pero absolutamente, ¿eh? O sea, estamos en bancarrota ya casi. Vale, diálogos no es tan necesario. Esto sí. Vamos a hacer que él se encargue de los de esto. Nosotros de la inteligencia artificial y él, vale. No sé qué pasa si sobrecargas muchísimo a. Si sobrecargas mucho a este, al trabajador, pues al trabajador, a nuestro personaje, a nuestra personaje, porque es una mujer. Vamos a ver el número de visitantes que tenemos. Pero estamos arruinándonos, ¿eh? No me acuerdo cuál fue el número de la última vez. 59.000. Bueno. Ah, no he podido ver lo que ponía ahí. Vale, esto tendrá que ser así, más o menos, ¿no? Digo yo. Así un poco. Y el diseño del mundo, pues no lo pondremos tan alto y se lo dejaremos para el Tito Kennedy. Estamos a 150 los dos. Está teniendo gran expectación el juego, ¿eh? Yo creo que es por la convención. Vamos a ver qué nos dicen. Han visitado nuestra cabina este año. No estamos entre las mejores 100, pero en cuanto ganemos más aficionados, seguro que sí estaremos. Vale, pues de momento los estamos perdiendo. Vale, vamos a arreglar los errores, los bugs. Ha llegado el día que los fans de Vena aguardan desde hacía mucho, ya que la compañía ha anunciado su consola de próxima generación, la Dream Blast. Un portavoz de Vena ha dicho: "La Dream Blast es un sueño hecho realidad. Esta es la videoconsola más avanzada de la historia". Bueno, veremos. La nueva consola soporta un potente hardware cuya calidad gráfica rivaliza contra los PCs más avanzados. Cuidado. La Dream Blast es también la primera consola que incluye un módem externo, lo que permitirá el juego online. Vaya, la consola estará disponible a principios. Ah, pero es la primera consola, vale. Eso no significa que no puedas hacer juegos online en el PC, por ejemplo. La expectación puede subir o puede bajar o. Vale, ya. Vamos a. No, estamos en bancarrota ya, ¿eh? Hay que hacer algo. Alcanza nivel 5 con un personaje. Bien, no lo logro. Pero para qué estoy muriendo. Alguien de la plantilla ha llegado al nivel 5 de experiencia. Esto desbloquea un objeto especial de entrenamiento llamado Impulso. Su entrenamiento es caro y solo puedes hacerlo cuando el personaje sume al menos 500 puntos de experiencia o tecnología. Pero es una inversión que vale la pena. Una vez entrenado, el Impulso te permite incrementar temporalmente el rendimiento de la plantilla, lo que te ayudará mucho a crear un juego exitoso. Vaya, debido al aumento de la experiencia. ¿Y ese hombre va a ahorrar el pago más? No, no me parece bien eso. La verdad que no. Un momento, quiero ver el teléfono. Vale, nada. Ya dejo el teléfono. Huevos de Pascua, compañeros y ya. ¿Y el juego? Ah, vale. Dime que este es el juego que me saca de la ruina. Vale. Ah. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Es que no lo entiendo.
Pues nada, vamos a caer en la ruina, ¿eh? Esto se acaba aquí. No soy buen empresario. Con nuevos temas, pues no sé a qué se refiere con nuevos temas, pero bueno. Vamos a hacer otro juego, ¿no? Nos van a dar 2 millones. No me lo puedo creer. ¿Por qué? En Bad Shark Games lo escribí mal. Ahora no lo sé si lo escribí mal. Hemos depositado dicha cantidad en un banco seguro, pero el banco requiere su confirmación para que los podamos transferir. Si desea recibir estos fondos, debe ser hacer el único pago de verificación. Confíen ustedes. ¿Invertimos? Uy, es que tengo que pagar, ¿eh? Los vamos a rechazar porque no sé qué va a pasar. Decidme en los comentarios si alguien sabe lo que pasa, pero yo de momento lo voy a rechazar, lo voy a dejar porque no quiero arriesgarme, tenemos poco dinero y estamos cagándola todo el rato. A ver. Sí, claro, estos cuestan 150.000 de hacer. Ya, solo el hecho de querer hacer un juego así ya cuesta su dinero. Pues vamos a hacerlo para todos, con ordenador de zombies. Vamos a hacer que sea de acción. Y vamos a ponerlo para la nueva. La nueva no la han sacado todavía. Pues para el PC. Y vamos a poner el nombre Zombies Bastardos. Vamos a hacer este vídeo un poco más largo que los anteriores porque quiero ver qué pasa aquí. A ver, esto lo vamos a subir a tope y esto más o menos aquí para que no esté tanto. ¿Vale? Así está bien, creo yo. Vamos a crear un poco de expectación. Yo creo que a lo mejor la técnica será no, en no parar de hacer juegos, ¿no? Aunque también debería investigar y esas cosas, pero. Vale, a ver, si es de acción, diálogos no será muy importante, digo yo. Diseño del nivel dice que sí, inteligencia artificial vamos a ponerla más o menos aquí. Y vamos a dejarlo así. Estamos empezando a perder dinero otra vez. Es que el tiempo pasa muy rápido y pagas la mensualidad enseguida. Parece que varias empresas han sido víctimas de unos estafadores nigerianos. Los estafadores ofrecían grandes inversiones de dinero. Ahí estamos, ¿eh? A las compañías, pero exigían un pago anticipado para poder cerrar el trato. Los que fueron sensatos, obviamente yo, como para pagar. No, al revés, esperad, ¿eh? No he leído mal. Los que fueron tan insensatos como para pagar no han vuelto a ver su dinero. La policía está investigando, pero parece incapaz de detener a estos estafadores internacionales. Pues, bueno, no pasa nada. A mí no me irrita. A ver, el diseño del mundo, pues lo vamos a poner bastante alto. Los gráficos, vamos a poner los medios. Y el sonido dice que es importante. Vale, pues a ver, vamos a poner nosotros encargados de esta tarea. Y ya está, y así nos cansamos nosotros y no se cansa el papanatas este que necesita irse de vacaciones. Lo que quiero es dinero rápido, dinero, dinero. Subir el dinero porque estábamos ya en números rojos. ¿Vale? Terminar. No estamos. A ver si sí, estamos subiendo de nivel, pero no estamos consiguiendo récords aquí. Doctor House ya no está en venta, vale. Pero no pasa nada, tengo otro juego. Otro juego que va a ser una mierda.
otro juego que obviamente va a ser una mierda. Por supuestísimo, no podía ser de otra manera. Somos Bastard Games. A ver, vamos a hacer un motor nuevo. Pero es que vamos a arruinarnos, tío. Vamos a poner esto. Esto. Es que solo esto ya cuesta un dineral, ¿eh? No, si es que no tengo tanto dinero. Bueno, vamos a crearlo. Bueno, Bastard Zombies nos está dando beneficios de momento. Aquí ha habido un pico, se ha vendido más. ¿Será porque es Navidad o algo? Jefe, nuestra oficina debería ser renovada y nuestros sistemas informáticos también, ya que están desfasados. Invertir en una oficina más moderna con equipos más actualizados sería fantástico. ¿Quieres renovarla? Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? No, tío. Bueno, no sé lo que he hecho. A ver, querido Bastard Games, desde que G3 se ha convertido en una reunión de desarrolladores de juegos más grande del año, hemos decidido usar nuestro nombre para un bien mayor. Desde hoy ofrecemos diferentes desafíos de desarrollo de videojuegos durante todo el año, donde los desarrolladores de todo el mundo pueden competir el uno con el otro. Esta es una buena manera de que los desarrolladores aprendan algo nuevo. Eres bienvenido a unirtenos en cualquier momento. No hay ningún precio, pero debería ser buena. Debe ser una buena manera de aumentar la habilidad de todos. El comité de G3. Vale. Fantástico. Bien, pues vamos a crear un juego nuevo. Que sea para todos. Vamos a hacerlo post-apocalíptico. Post-apocalíptico. Y vamos a hacerlo de aventura. Será Fallout. Vamos a poner el nombre Fallout. Creo que ya le pusimos a un juego el nombre de Fallout, ¿no? Fallout 83, por ejemplo. Escoger plataforma. Es que la que más cuota de mercado está teniendo es la Play System, pero la PC tampoco. El PC tampoco tiene mucho. Vamos a probar el motor nuevo. Los gráficos nuevos, obviamente. Vamos a desarrollar el juego. Historia y misiones dice que es importante. El motor no le vamos a poner tanto, ¿o sí? Jugabilidad. Es un juego pequeño. Vaya. Vale, esto está. Voy a gastarme la pasta, ¿eh? O sea, es que. Vamos a crear un juego con más tecnología, entonces va a costar más también de hacer. Vale, inteligencia artificial dice que no es necesaria. Diseño del nivel también dice que no es tampoco muy necesaria. Ya que hemos puesto diálogos mejorados, vamos a crear expectación. Vamos a ponernos en las revistas. Vale, a ver, diseño del mundo, aquí no nos pone nada. Diseño del mundo. Sonido, vamos a curárnoslo. El gráfico también. El diseño del mundo. No, no es un mundo abierto. Es que no lo he investigado. No tenía bastante pasta. Podríamos investigar esto que me han dicho en el tutorial. Vale, ya está aquí la Dreambust. Vale, no hay ninguna tendencia en particular. Vamos a darle. Esto sí que me gusta más, ¿eh? Nuevo récord, subimos de nivel y lanzamos el juego. Vamos a conseguir dineros. Vale, tú investiga algo. ¿Qué podría investigar? Es que no tenemos dinero. Un nuevo tema, va. Pues de cocina. Investiga, que para algo te he subido el sueldo. Vale, a ver. Bueno, parece que este juego ya nos va a dar el beneficio que deseamos. Entonces, meses vienen, vale, de acuerdo. Bueno, a ver, ¿cuánto llevamos de vídeo?
20 minutos, vale, vamos a estar un ratito más. Vale, la convención de videojuegos me parece muy bien ir, ya que siempre nos da un poquito más de beneficio. Vale, esto ya es otra cosa, ¿eh? Ya empezamos a recuperar los millones que teníamos. Creo que la anterior vez tuvimos 40.000, puede ser, 40.000 visitas. Estoy muy, muy rayado. Vale, pero es que hasta que no tengamos un puesto más grande no vamos a poder hacer nada, mucho, mucho, gran cosa, la verdad. Vamos a crear un juego nuevo de cocina y lo vamos a hacer de simulación. Vamos a simular que se puede cocinar. La cuota del mercado de la Play System ha bajado, ¿eh? Y ha subido de la Dreamcast. Pero claro, es que de la Dreamcast no tenemos mucha información de momento. Peña. Cocina con Peña, vamos a llamarle a este juego. Y espero que sea de gran éxito porque si no nos vamos a arruinar. Ven a Oasis, ya nos ha soportado. Vale, vamos avanzando en el tiempo. Zapatillas de época. Lo siento, Peña. Vamos a crear un poco de expectación. Vamos a invertir en revistas y demos. Esto todavía no se ha acabado, ¿eh? Podemos remontar la empresa. Vale, esto no lo vamos a poner a tope, pero sí aquí. Yo creo que de momento no nos hace falta hacer juegos medianos. Con hacer juegos pequeños podemos ganar beneficios. Y dentro de nada tenemos que darle vacaciones a este cabezón. Vale, lo tenemos ya hecho. Hay bastante expectación. Y subimos un nuevo. Bueno, subimos, no, tenemos un nuevo récord. Subimos de nivel en gráficos 3D, eso sí. Multigénero. LOL. A ver, vamos a darle vacaciones. Cocina con Peña, a ver qué notas nos ponen. Un 9. ¿De campo? ¿Él es la Peña? Otro 9. Espero con ansia la secuela. Podemos hacer una secuela. Su enfoque en gráfico le ha venido muy bien al juego. Y un 8. Hay que enviarle un animatrónico a estos tíos, ¿eh? All Games. Pero bueno, mientras dé pasta, ¿sabes? ¿Qué pasa, chica? ¿Por qué está la guay por su cultura? ¿Dónde está metido acá? Vale, los beneficios van subiendo, vamos a investigar nuevas cosas. Yo creo que ahora podríamos incluso hacer un motor más chetado, ¿no? Ver, reproducción de vídeo. Ciclo de día y noche. Es que solo puedo investigar una cosa. El último juego de Bastard Games ha recibido críticas muy positivas en general. Star Games le dio un 9 diciendo un juego extraordinario. Si Bastard Games sigue innovando así, podría convertirse en uno de los favoritos de los aficionados. Vaya. Y también porque no nos han timado, ¿no? Somos de las pocas empresas que no nos han timado los nigerianos. Dentro de 2 meses la Master 5 se retirará del mercado. Vale. Me da igual porque estoy sacando juegos de PC. Ya somos millonarios otra vez.
Y los fans van subiendo, que iban bajando. Bueno, yo creo que con los millones que tenemos ahora podemos hasta crear un juego nuevo. El próximo juego que voy a sacar va a ser online y todo. Va, estoy escuchando a mi gata ronronear y me estoy hasta relajando. Bonnie, como el animatrónico, ha anunciado hoy la esperada continuación de su popular consola PlayStation. La PlayStation 2 tendrá un hardware mejorado para competir con las consolas de la presente generación como la Dreamcast. Vaya, vale. Al contrario que la Dreamcast, la PlayStation 2 no se centra tanto en el juego online como en las cualidades del anterior PlayStation. Un mando muy mejorado con vibración incorporada, mejores gráficos, soporte para títulos de DVD e incluso compatibilidad con los juegos del PlayStation 1. Vaya, es como la PlayStation 2, vamos, pero... pero versión de un juego, ¿no? Para que no les denuncien por copyright, imagino. Vamos a hacer un juego medio esta vez. Ha venido de vacaciones ya, el tipo este. Escoger tema. Vamos a hacer uno de transporte. Y para juvenil, y va a ser de simulación, podría ser. Como muy buena, sí. Y se va a llamar Car Simulator. No sé, yo por mí no le ponía ningún nombre, pero como me dijisteis en los comentarios que tal, sabes que puedes cambiar el nombre, pues bueno. Vamos a cambiarle el nombre. Vale, aquí tenemos información. Hace tiempo que no reporto juegos, debería de ir reportando ya. Vamos a ponerlos para nosotros lo que más trabajo da y para él lo que menos. Ya que nosotros también tenemos más experiencia, ¿no? Entonces. Vale, la Master V ya nos ha ocultado. Y hemos acumulado con él un total de 3 millones, decía ahí. Hola, soy Jor Longer de Game Nova. Me han dicho que Bastard Games está trabajando en un juego nuevo. ¿Estaréis dispuesto a compartir información sobre su proyecto actual y hacer una entrevista sobre él? Vale, ¿por qué no? ¿Cuál es su expectativa con respecto al éxito de Car Simulator? ¿Piensa que el juego será bien recibido? Ser precavido, ¿no? Mejor ser precavido. Que no sea una cagada luego. desde su lanzamiento, la Dreamcast de Vena ha sido una de las consolas de venta más rápidas de la historia. Más rápida de la historia. Pero la reciente expectación por la salida de PlayStation 2 ha enfriado las ventas. Si la PlayStation 2 puede hacer frente a las expectativas cuando salga al mercado, Vena podría estar en serios problemas. Bueno, pero sacarán la Vena 2, incluido. Vamos a invertir en marketing, entrevistas y demás. Ya hemos perdido los millones que teníamos. Pero no pasa nada. Ahora molaría que nos diese la opción de abrir un stand de estos que nos da a veces. El coloso software para PC, Mirkonoth, ha anunciado hoy que entrará en el mercado con su propia consola, la Mbox. Vamos, la Xbox sería, ¿no? Las primeras demostraciones han sido impresionantes, pero habrá que esperar a ver si puede competir contra la popular Dreamcast, así como la recientemente anunciada y muy esperada PlayStation 2. El debut de la nueva consola está previsto en los meses siguientes. ¿Vale? Todo bien, todo correcto. Esto vamos a dejarlo a medias. Ahora luego reportaremos todos. Salud. Ah, no he puesto mejoras. No he puesto mejoras, estoy su normal. Vale, ya ha salido la PlayStation 2. La expectación está por los aires, ¿eh? Que luego sea una cagada. Pues vamos a arruinar. El lanzamiento de la Play 2 ha sido un éxito antológico. Se ha agotado en todas sus tiendas y su fabricación apenas puede satisfacer la demanda. Los fans han llegado a comprar la consola en subastas de internet a un precio de 5 veces superior a lo normal. Una locura, vamos. Peor que el papel higiénico, durante la cuarentena del año pasado. Mientras que Bonnie ha logrado el lanzamiento más exitoso de la historia, las ventas de la Dreamcast de Vena han caído en picado, vaya. Como era de esperar. Vale, vamos a lanzar el juego, a ver qué pasa.
Microsoft ha anunciado un retraso en su consola nueva de juegos, la Xbox. La nueva fecha de lanzamiento es más tarde este año. Más tarde este año. Vaya. Los rumores dicen que el increíble éxito del lanzamiento de la Play 2 ha provocado que Microsoft retrase su propio estreno. Cosas del capitalismo, ¿no? Y el libre mercado. Bendito libre mercado. A ver las notas que nos dan para el Car Simulator. Vale, es un juego de mierda. Es un juego de mierda, peña. Como no estabas tú en ese juego. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Media horita. Yo creo que ya. Ya va bien. Vale, pues lo dejaremos aquí. Un buen like por la mejora de la oficina, vaya. No, no me esperaba esto. Gracias al trabajador este que tenemos aquí, que no sé ni cómo se llama. Kennedy. Voy a leer esto y luego ya nos vamos. Soy un empleado de la Agencia de Protección Medioambiental y tengo una oferta para ti. Tu compañía tiene un impacto eléctrico muy elevado ahora mismo. Si instalas unos paneles solares, podrías reducir este impacto y ahorrar dinero a largo plazo. Podríamos patrocinar el 50% de los costos, lo que reduciría tu inversión total a 200.000. ¿Los instalo? Sí, chica. Vale. Genial. Instalar un colector solar ha sido una gran idea. Vaya. Bueno, un buen like por los placas solares también. Y porque somos millonarios y porque hemos conseguido salvar la empresa. Espero que os haya gustado. Un buen like por el vídeo. Y nos vemos en el próximo. A ver si me deja el juego salir. Nos vemos. Hasta pronto. Chao.